Esta es la historia de uno de los naufragios más bizarros, de cómo 200 náufragos tuvieron que sobrevivir a bordo de una balsa de apenas 7 metros por 20 metros durante 17 días, completamente abandonados en medio del océano Atlántico, en el cual surgió los instintos más primitivos del ser humano, en donde se comían los unos a los otros y durante las noches estallaban las auténticas guerras civiles en las más oscuras de las penumbras. Cada mañana amanecían decenas y decenas de personas muertas o simplemente desaparecidas, y finalmente tan solo 7 de ellos lograron llegar a tierra firme. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Acertijos en la Oscuridad. La historia que os traigo esta noche, os puedo asegurar que no os va a dejar indiferente. Es una historia completamente bizarra en la que todo lo malo que puede pasar realmente ocurre, y sobre todo donde surge, aflora lo peor del ser humano, el egoísmo y ese instinto de supervivencia de cualquiera de las maneras por encima de todos los demás. Si la historia de Viven, con esa necesidad que tuvieron de comerse a sus compañeros muertos para tratar de sobrevivir, te conmocionó, espérate a ver esta historia, porque lo que ocurrió aquí fue realmente repulsivo. Es que es lo peor que ha podido hacer el ser humano en toda su historia. Bueno, esto es el naufragio de la Medusa, y entre 1749 y 1816, pues digamos que era una época en la que Francia y Gran Bretaña siempre andaban a la gresca, cada vez que se encontraban en alta mar, pues entraban en combate, y hoy ganaba Francia, mañana ganaba Gran Bretaña, se robaban todo lo que se iban encontrando, cogían y soltaban puertos y lugares estratégicos pues indistintamente a lo largo de los meses, y todo esto estaba en un contexto en el cual lo que se quería era pues controlar todo el tráfico de minerales desde las costas africanas hacia Europa. No fue hasta la derrota de Napoleón en Waterloo cuando un tratado, el cual tenían ambos firmados pero que no respetaban de ninguna manera, empezó a un poco a respetarse, ya que Francia evidentemente pues había salido muy mal parada de esas guerras napoleónicas, y Gran Bretaña un poco pues como muestra de buena fe pues devolvió el puerto de San Luis de Senegal a Francia, y entonces Francia mandó una expedición con varias fragatas y varias gente pues muy importante para recuperar todas aquellas tierras y así un poco retomar el control de aquellos territorios. Entre todas estas fragatas, una de ellas era conocida como la Meduse o la Medusa, y era un barco realmente rápido, un estandarte, digamos, de la armada francesa, y era conocida por dar alcance en alta mar a los barcos británicos, darles caza y pues abatirlos, ¿no? Entonces, bueno, entre estos barcos estaba la Medusa, el Echo y alguno más, y varias personalidades muy importantes como el gobernador de Senegal, los cuales pues, se dirigían hacia Senegal para recuperar aquellos territorios. Una vez que el viaje sobrepasa las Islas Canarias y llega más o menos sobre la isla de Madeira, se vuelve realmente peligroso, ya que las costas occidentales de África son bien conocidas por los bancos de arena y los arrecifes ocultos, que son auténticas trampas para los barcos que por ahí se acercan, y es que por allí son conocidos los cientos y cientos de naufragios que han habido a lo largo de la historia. Entonces, aquí en la historia hay algo importante que ocurre, y es que el rey Luis XVIII de Francia pues decide que el capitán de la Medusa va a ser un noble, el cual lleva 20 años prácticamente sin subirse a un barco, pero que poco, en vez de tener méritos militares, pues tenía mérito por ser una persona noble. Entonces él quería un poco demostrar que sí que tenía esa valía, ¿no? Y lo que hizo, pues un poco quería asombrar a todo el mundo, esto me recuerda un poco también a la historia del Titanic, y llegar muy rápido, antes de lo que se esperaba, pues hasta Senegal. Y entonces lo que hizo, en vez de tomar una ruta un poco más larga, fue ir bordeando la costa africana, una ruta mucho más directa, pero como os decía, mucho más peligrosa, y delante de la Medusa iba otra de las fragatas, el Echo, y llegó un momento en el cual el Echo puso un farolillo detrás, el cual pues la Medusa no supo interpretar muy bien qué es lo que significaba, pero digamos que hizo como una especie de luces, como que lo había recibido, aunque no lo entendieran. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que a la mañana siguiente el Echo había desaparecido, se encontraban ellos completamente solos, y empezaron a ver un poco pues que el mar estaba cambiando, tenía las crestas con bastante espuma, y sobre todo empezaban a aparecer algas, algo que ocurre cuando la profundidad pues es cada vez más pequeña, ¿no?
aquí lo que hacían, cada 2 horas aproximadamente, era ir midiendo pues la profundidad del mar, y vieron que cada vez iba disminuyendo más y más hasta los 50 metros, y aquí un poco empezó a cundir el pánico, trataron de cambiar el rumbo, pero cuando quisieron darse cuenta, el barco chocó contra algo en el fondo y se quedó completamente encallado. Midieron la profundidad y la profundidad era nada más y nada menos que de 5 metros. A partir de este lugar, el barco se quedó completamente inmovilizado, no podían hacer nada y tenían la esperanza pues, de que quizás se encontraban en marea baja y cuando subían la marea, pues quedarse libres, ¿no?, y poder continuar con el viaje. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que no estaban en marea baja, sino todo lo contrario, en marea alta. Además, esas mareas altas de primavera que son realmente altas con respecto a otras épocas del año. Y lo que ocurrió es que el barco se quedó allí completamente estancado, no se podía mover. Y al llegar la noche empezó un oleaje, comenzó una tormenta. Y el barco comenzó a crujir por todos lados, cundiendo el pánico entre todos sus tripulantes. A la mañana siguiente se decidió que lo que había que hacer pues era abandonar el barco. Y el problema que había aquí es que los botes salvavidas que habían eran insuficientes para todos los pasajeros que iban a bordo. Exactamente, habían 200 pasajeros los cuales no tenían manera de salir de aquel barco. Entonces se tomó una decisión de construir una balsa con las maderas de la medusa, ya que este barco se daba por perdido. Estas tablas por hacer una balsa realmente grande para toda esta gente. Claro, ¿qué también lo que ocurrió aquí? Pues que la medusa llevaba unos 50 cañones aproximadamente y se dio la idea de que si cogían los cañones y los tiraban al mar, pues que el barco pesaría mucho menos y que entonces tenían la oportunidad de salir. Esto comenzaron a hacerlo, pero cuando quedaban 15 cañones, pues el capitán se negó, ya que decía que el barco se quedaría completamente desprotegido y si les atacaban, pues que los iban a capturar. Entonces, pues la verdad que increíblemente tomó esta decisión. Claro, en aquella época hay que tener en cuenta que los marineros, los tripulantes, pues hacían todo lo que decía el capitán sin protestar de ninguna de las maneras. Ellos acataban órdenes y ya está, a pesar de saber que eso pues les iba a llevar a un destino fatal. Claro, ¿qué es lo que hicieron entonces? Construir esta balsa que era de 7 metros por 20 metros y empezaron a llenar pues de víveres, de que encontraban por el barco, para tratar de llevarse. Cuando tiraban al mar, las cajas se hundían y perdieron la mayor parte de las provisiones. Pero finalmente consiguieron pues, desalojar prácticamente a toda la tripulación del barco, los oficiales de mayor cargo, los grandes nobles, el gobernador, todos esos iban en los botes salvavidas, mientras que los marineros y los soldados rasos y algunos oficiales pues irían, digamos, en lo que es esta balsa. La idea era pues que los botes irían remolcando la balsa hasta la costa, que aproximadamente estaría a unas 30 millas, y en el caso de que fuera difícil, pues harían viajes de ida y vuelta para ir llevando a toda la tripulación. Aquí 17 personas decidieron que no se montarían de ninguna manera en esa balsa y que ellos se quedarían en el barco hasta que fueran rescatados pues semanas más tarde, y el resto sí que se marchó con esos botes salvavidas y la balsa. Claro, ¿qué ocurrió aquí? Pues que cuando esas 200 personas se subieron a la balsa, esta se hundió hasta una profundidad de 3 pies, con lo cual iban 200 personas subidas a bordo de esta balsa con el agua por encima de las rodillas. Mientras, con cabos y cables, pues estos botes salvavidas trataban de ir arrastrando pues, a la balsa, pero claro, el avance era penoso, realmente lento, además el mar estaba muy picado y cada vez hacía pues, algo pues, más tedioso e incluso peligroso. Empezó un poco a cundir el pánico, la gente saltaba al agua, trataba de subirse a las balsas, trataba de subirse a las barcas, saltaban de unas barcas a otras según las condiciones, porque ven algunas que iban más vacías que otras. Allí cundió la anarquía y al final lo que ocurrió es que las personas que iban en la balsa de repente se quedaron paradas completamente en seco y vieron que los cables con los cuales iban siendo arrastradas habían sido cortados. Claro, ellos vieron como las barcas salvavidas se alejaban poco a poco, pero pensaban que habían visto quizás un barco en el horizonte y entonces estaban tratando de avanzar rápidamente para captar su atención y regresar. Pero pasaron las horas y vieron cómo estas poco a poco iban desapareciendo en el horizonte y entonces se dieron cuenta de que habían sido completamente abandonados ahí a su suerte, a la deriva, ya que la balsa no podía ser dirigida rumbo ni hacia ningún sitio.
y comenzaron los gritos de desesperación. Tras los gritos de desesperación, un silencio completamente lúgubre dio paso a continuación. Al darse cuenta de que estaban completamente solos ante la inmensidad de aquel océano. Además, se miraban unos a otros sabiendo que esas personas realmente no eran más que un estorbo para su propia supervivencia. Cuanto más de ellos hubieran, menos posibilidades tendría cada uno de ellos de sobrevivir. Además, los víveres eran muy escasos y hubo que empezar a racionalizar. Aquella primera noche fue realmente espantosa. No había luna ni estrellas. El cielo completamente encapotado dio paso a una oscuridad absolutamente negra. En la más absoluta de las penumbras, de pronto, el agua empezó a agitarse. Cada vez más y más, las olas eran más fuertes y levantaban la balsa por los aires, por esas crestas espumantes, para después dejarla caer en el más oscuro de los abismos. La gente gritaba desesperada, de pavor, caían rodando por la borda, quedaban atrapados entre las tablas y perecían ahogados. Con las primeras luces del día, 12 personas habían perecido y 8 más habían desaparecido sin dejar ningún tipo de rastro. El día siguiente fue completamente desolador. La gente ya no sabía qué hacer y como tenían algo de vino, pues decidieron emborracharse. Poco a poco, el nivel de desnutrición y de deshidratación hizo pues que el alcohol les diera mucho más fuerte de lo que estaban acostumbrados y comenzaron a caldearse los ánimos hasta que al final llegó de nuevo la noche. Y de nuevo comenzó otra vez una tormenta en esa más absoluta oscuridad en la que, como la noche anterior, tampoco había ni estrellas ni luna. Sería lo que sería una nueva noche de pesadilla en la cual el mar se embraveció de nuevo, empezó a echar de nuevo otra vez a toda la gente por la borda y todos corrían con desesperación hacia la zona central de la balsa donde había una especie de mástil. Tratando de alcanzar lo que sería la zona más estable del barco, corrían y se escalaban unos por encima de otros, ahogando a los que se encontraban en las zonas más bajas. Al final llegó un momento en el cual los gritos de rabia de los militares de menor rango, acusando a los oficiales de que gente como ellos les habían abandonado y que por eso se veían comprometidos en esa situación, pues comenzó lo que sería una rebelión y decidieron destrozar la balsa, cortando todas sus ligaduras. Y comenzó así lo que sería una nueva noche de pesadilla, una auténtica guerra civil en la cual pues solamente se escuchaba en la más absoluta negrura los ruidos de los sables y los gritos de la gente de dolor. Mientras tanto, los pasajeros miraban con estupor lo que allí estaba aconteciendo sin poder hacer nada para que de nuevo la paz reinara. Durante toda esa noche, al menos casi 70 militares de menor rango y marinero habían muerto y otros tantos habían desaparecido. Tan solo quedaban 100 personas a bordo. A la mañana siguiente, pues al haber la mitad de las personas que habían al principio, pues claro, la balsa había regresado de nuevo a flote y pudieron de nuevo sentarse y tumbarse y así poder descansar. El problema es que los víveres casi estaban desaparecidos por completo, ya no les quedaban galletas, les quedaba muy poco vino y solamente un barril de agua, con lo cual el hambre era voraz y digamos que esos instintos primarios de supervivencia pues habían regresado y lo que hicieron muchos de ellos es empezar a comerse además de una manera muy ansiosa a aquellos compañeros que estaban muertos. Al llegar la nueva noche, otra vez en la más absoluta de las penumbras, la luna no apareció por ningún lado, lo que ocurrió es que estaban tan agotados que prácticamente todos estaban en silencio, aunque a última hora se escuchó cómo tiraban un barril de lo que parecía ser el barril de agua por la borda y junto con eso algún que otro tripulante que estaba durmiendo y se escuchó ese grito horrorizado de verse volando por el aire hasta caer por esas aguas oscuras incapaz de regresar hasta donde estaba la balsa. Al día siguiente tan solo quedaban 67 personas vivas. Ese día algunos seguían aún alimentándose con voracidad de los restos de las personas que habían fallecido. Los que morían se tiraban al mar y otros, sin embargo, eran guardados para más tarde poder utilizarlos como alimento. Pero ese día ocurrió un milagro y es que estaban allí
a la deriva en mitad de ese océano cuando de repente un gran banco de peces voladores saltó por encima de ellos, quedando la mayoría de ellos atrapados entre las tablas y sirvieron de alimento. Pudieron hacer una hoguera con la pólvora de los mosquetones y asar pues, alguno de estos peces, incluso alguno de los restos humanos. Aquella noche todos habían recuperado las fuerzas, volvieron de nuevo las rebeliones y al día siguiente tan solo quedaban 30 personas. De estas 30 personas, más o menos 15 de ellas estaban muriéndose o inconscientes o muy enfermas. Con lo cual se decidió que lo que había que hacer, ya que no habían alimentos para todos y que aunque en el caso de que las barcas hubieran llegado a tierra y hubieran mandado algún barco para a buscarlos, no les iba a dar tiempo a sobrevivir a todos. Con lo cual decidieron ajusticiar a los 15 personas que peor estaban y de ellos se encargaron dos soldados y un marinero. Estos cuerpos fueron todos arrojados al agua, menos algunos que fueron guardados como provisiones. Con tan solo 15 personas a bordo de la balsa, ya no habían provisiones y tampoco había agua, con lo cual a los tormentos del hambre se unieron los de la sed, los cuales son aún mucho peores. Y no solamente eso, sino que a partir de esos días las nubes se habían despejado y entonces el sol en todo lo alto era completamente abrasador. No tenían dónde cobijarse y allí estaban con la piel prácticamente hirviendo, llena de ampollas, con ese sol de justicia en mitad del océano. Lo que hacían un poco para tratar de sobrevivir era beberse su propia orina e incluso beber del agua del mar a pequeños sorbos para ver si de alguna manera eso conseguía pues saciarles esa sed infinita que tenían. Así, dos días más pasaron hasta que después de 17 días a bordo de aquella balsa completamente a la deriva, vieron a lo lejos como un barco en el horizonte, pero que de pronto desapareció. No sabían muy bien si se trataba de una alucinación, por esa sed tan grande que tenían, por ese hambre tan voraz, o sin embargo si se trataba de un barco de verdad que lo estaba buscando. Pero dos horas después, de pronto lo volvieron a ver de nuevo aparecer en el horizonte, enfilado directamente hacia ellos. Ya realmente les daba igual que fuera un barco inglés o un barco francés, ya que ni el peor de las prisiones se podría comparar nunca al lugar donde ellos estaban cautivos. Pero finalmente se trataba de uno de esos barcos franceses que formaban parte de ese convoy del principio, que estaba buscándolos, y lamentablemente de los 15 supervivientes no todos sobrevivieron, solamente quedaron 5, ya que los demás pues murieron pues, de distintas enfermedades o de algunas dolencias que ya no tenían cura porque eran demasiado difíciles. Pero ¿qué pasó con esta gente que iba en los botes salvavidas? ¿Qué fue de ellos? Bueno, pues estos después de 2 o 3 días en alta mar consiguieron alcanzar las orillas de Arguin y tuvieron que atravesar interminables y abrasadores desiertos hasta alcanzar la ciudad de San Luis, gracias a que por el camino encontraron algún guía local que pudo acompañarles por las rutas más o menos rápidas hasta llegar allí. Una vez allí, lo que se hizo fue pues enviar esos grupos de rescate hasta donde estaba la balsa en la que se encontraban, y después también se mandó otro equipo de rescate 52 días más tarde a buscar los restos de la Medusa, donde, contra todo pronóstico, de esas 17 personas que quedaban a bordo, 3 seguían aún con vida. Esas 3 personas habían estado completamente solas, sin nada que echarse a la boca, sin prácticamente nada que beber, pero sí, en un barco que pensaban que ya estaba perdido por completo y sin embargo no tenían ningún tipo de daño, pero que ellos no podían manejar de ninguna manera. Esos 17 personas que se quedaban a bordo, 12 de ellas pasados algunos días y ya sin comida, lo que hicieron es construir otra balsa y tratar de alcanzar esas costas para poner otra vez de nuevo los pies en tierra, pero la mayoría de ellos perecieron en el camino, no lograron de ninguna manera alcanzar las costas, salvo alguno que sí que logró poner los pies en ese desierto abrasador y después de semanas y semanas consiguieron por fin alcanzar algún sitio que estuviera poblado. Después de esas 5 personas que habían quedado a bordo de la Medusa, 2 de ellas pues intentaron también alcanzar la costa, una se metió dentro de una caja de madera y pereció pues a escasos 100 metros donde estaba el barco, y el otro murió pues de una enfermedad,
Y esas tres personas que quedaron allí durante esos 52 días, pues llegó un momento en el que ya no tenían nada que comer, prácticamente estaban muriendo, y lo que hicieron es cada uno de ellos se encerró en una estancia diferente y tan solo salían a buscar algo de comida y a comprobar si sus compañeros seguían vivos para así, si en el caso de que estuvieran muertos, pues por lo menos poder utilizar esos cuerpos para alimentarse. Algunos de los supervivientes después pudieron escribir un libro, un relato corto de todo lo que allí había acontecido y fue publicado en un periódico de París. Y esto fue tal escándalo que, por ejemplo, al capitán que se hubiera puesto un castigo de pena de muerte, el gobierno francés lo que quería es pasar esta historia rápido, que no se recordara para nada. Y entonces apenas cumplió un par de años en la prisión y lo que se quiso dar es carpetazo y olvidarse para esto para siempre. E incluso el relato que había sido publicado en este diario parisino pues había sido censurado en la mayoría de sus aspectos, y por ejemplo todo el tema del canibalismo pues no aparecía por ningún lado. Y no ha sido hasta años después cuando se ha recuperado estos documentos y ya realmente se vio pues lo que allí ocurrió. Además, en el Louvre existe un cuadro realmente grande de unos 7 metros por 3 metros, el cual describe a la perfección todos los horrores que se vivieron a bordo de aquella balsa durante aquellos 17 días fatídicos en los cuales surgió lo peor del ser humano. En este cuadro se puede ver cómo en el centro pues está la gente que trata de tener esa esperanza, ¿no? Que mira como hacia el horizonte, tratando de buscar, otear en el horizonte algún rescate. Luego hay otros que están más desesperados. Luego tenemos los que están, digamos, en las afueras del cuadro, en las orillas, digamos, de lo que sería la balsa. Ellos están completamente ya, se han abandonado a la muerte. Y la verdad que el cuadro es realmente impresionante. Pero el pintor, el autor de este cuadro, no pudo tampoco retratar todos los horrores que allí se vivieron para evitar justamente esa censura. Así que amigos, bueno, aquí acaba esta historia del naufragio de la Medusa, una historia realmente espeluznante, donde con tal de sobrevivir la gente es capaz de las cosas más oscuras y más sanguinarias que se puede llevar a la cabeza. Los instintos primarios de supervivencia surgen, afloran con tal de sobrevivir y da igual a quién se lleven por delante.